Siguen las protestas en Egipto y Yemen por el filme que denigra a Mahoma. En Egipto, el número de personas heridas en enfrentamientos entre manifestantes y personal de seguridad afuera de la embajada de Estados Unidos asciende a 224, según confirmó el Ministerio de Salud de ese país árabe. En las últimas horas, miles de manifestantes autoconvocados y replegados a la plaza Tahrir, en pleno centro del Cairo, prendieron fuego a dos vehículos de la policía. Los analistas políticos condenaron la exageración de los manifestantes violentos ante la película que desató la ira del mundo musulmán en Oriente Cercano. Para Hesham Yunix, periodista del diario egipcio Al Aram, lo que ocurrió frente a la embajada de Estados Unidos en el Cairo y el ataque a la embajada norteamericana en Benghazi, así como el asesinato del embajador, solo puede ser descrito como una especie de absurdo por incapacidad para analizar la situación. Mientras tanto, en Yemen, el presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi pidió disculpas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por el ataque a la embajada norteamericana en la capital yemení. El número de muertos por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad alrededor y dentro de la embajada norteamericana subió a 3, todos ellos manifestantes, y otros 30 resultaron heridos, algunos de los cuales fueron alcanzados por disparos y se encuentran en estado crítico. Residentes locales dijeron que la situación sigue muy tensa, ya que los manifestantes siguen enfrentándose a las fuerzas de seguridad para intentar repetir el asalto a la embajada.